Este miércoles 29 de mayo te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Cerca de 200 estudiantes buscan realizar una estancia de investigación corta en este verano en diferentes instituciones educativas nacionales y extranjeras, mientras que la Unison recibirá a 120 alumnos provenientes de otras casas de estudios. Como si no hubiera pasado el tiempo, se ve llegando al Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, cruzando el Boulevard Luis Encinas, a Leo Sandoval Saucedo. Una estatua de cuerpo entero, con un par de libros bajo el brazo, fue develada casi en la entrada del recinto universitario como homenaje de la Asociación Escritores de Sonora, AC. En el Campus Caborca, el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, a través de Educación Continua, ofreció la conferencia Trámites Básicos del SAT para el Desarrollo Profesional y Empresarial y el curso taller Administración para el Desarrollo Profesional y Empresarial. Yudokas búhos regresaron de la Universidad Nacional con 2 medallas, una plata individual y un bronce por equipos femenil. A su participación se sumó una demostración en catas. Estudiantes de los últimos semestres de la Licenciatura en Artes Plásticas exhiben la exposición colectiva Fragmentos, la cual permanecerá hasta el 28 de junio en la Galería del Centro de las Artes y forma parte del programa de la Ruta del Arte de las Fiestas del PITIC 2024. Recuerda, los cursos especiales de verano se impartirán del 3 al 28 de junio, por lo que tienes los días 1, 2 y 3 de junio para realizar el pago e inscribirte en el portal de alumnos. Para consultar más información sobre el acontecer universitario, te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Juntos somos Orgullo Unison.